San Fernando de Henares. Sí. A mí me toca hablar, aquí tengo a mis compañeros que explicarán a nivel estatal y regional el tema de la corrupción. A mí me toca, como es evidente, tratar un poco el tema de la corrupción local, que es nuestra experiencia. Entramos, como sabéis, hace 2 años y en todo este tiempo lo que sí nos ha dado tiempo a conocer y a entender es cómo funciona la corrupción en el ámbito local, y he querido transmitir cómo funciona un buen cacique, y por eso hemos enumerado los 7 mandamientos del buen cacique, el cacique local. El primero es heredarás de tu padre y de tu madre. No solo en este municipio, sino en muchísimos más, vemos repetidamente cómo los hijos sustituyen a los padres en los cargos, en las concejalías, en los cargos de confianza, durante años y años. Nuestro municipio no es más que otro ejemplo de ello. El segundo sería, santificarás todas las fotos y fiestas de guardar. Es importantísimo para ellos estar en todos los actos, en todos los sitios del municipio para ser vistos. Su foto se tiene que ver, el protagonismo tiene que estar para hacer este conglomerado. Esta es una parte también muy importante. Otro que hemos visto y que hemos reflejado aquí es pringarás a tu vecino y vecina. Lo de pringarás lo explico ahora. Si tú estás en el poder y quieres seguir ahí, lo que tienes que hacer es pringar, manchar a los que están a tu alrededor, porque con eso te asegurarás de que tendrás votos para los restos de los restos, o bien dándole privilegios, o bien concediéndole una casa sobre la que no tendría derecho, o bien contratando, haciendo que trabaje en empresas, aunque sean privadas o públicas, metiéndoles a trabajar a dedo. Y así es como ya esta gente estará pringada para toda su vida y será un fiel amigo a nivel de votos para perpetuarse. El cuarto es codiciarás todas las iniciativas populares. Ellos son expertos desde siempre en controlar cualquier movimiento asociativo. Están en todos los movimientos sociales. Así se aseguran que controlan cada iniciativa de acuerdo a sus intereses de partido y no a los intereses de los ciudadanos. Muy importante este también. El quinto es pactar o pactarás entre caballeros. Eso lo hemos visto en los 2 años que llevamos. Entre los distintos partidos hay mucha pelea pública, se dicen mucho de todo, pero jamás se denunciarán entre ellos en un juzgado. Es un pacto que tienen, porque al final uno se levanta del sillón y entra el otro, y entonces ese pacto entre caballeros les funciona muy bien para seguir haciendo lo que saben hacer muy bien. Y así también ocultan públicamente a los vecinos y vecinas las tropelías que hacen unos y otros porque les interesa, porque al final tendrán el apoyo en algún otro momento del partido que sería el contrario. Por ejemplo, nosotros tenemos un ejemplo muy claro en nuestra Plaza de España, que ha estado a punto de ser vendida y donde en el concurso faltan 120 millones de nuestros vecinos y vecinas. Y sí que hay un voto particular en comisiones informativas de los órganos del ayuntamiento del partido del PP, avisando de todas las irregularidades que podría haber en lo que hicieron con nuestra Plaza de España, en el caso de Plaza España, pero ahí se quedó la cosa. Salieron además de los consejos de administración de esta empresa porque veían cosas raras, pero nunca las denunciaron. Y ahí está el voto particular, que está clarísimo que en los órganos internos sí se lo dicen, pero eso no va a salir a la luz pública. Y así perpetúan durante años la corrupción. El sexto es evitarás informes técnicos municipales.
Tenemos una junta de gobierno local que se celebró entre los que gobernaban, y había distintos partidos, gobernaba el PSOE y el Izquierda Unida, y lo que hicieron ahí es aprobar que el proyecto de reparcelación tan importante de la Plaza de España, evitaron que se publicara y que siguiera la ley, que es publicarlo en el BOCAM. Y con eso lo que impidieron es que, al no publicarlo, nadie pudo hacer alegaciones y decir que había una plaza pública dentro de todo ese desarrollo urbanístico que pertenecía al pueblo y que no podía estar en una empresa mercantil privada. Así lo evitaron. Cuando ayer mismo en el pleno fueron preguntados por el Partido Socialista, en concreto su portavoz Javier Corpa, que fue el que estaba allí en esa junta de gobierno local y votó a favor de esto, y lo que dijo es que no había informes en contra de ningún técnico ni del secretario entonces del ayuntamiento. Había un informe a favor de un cargo de confianza para que no se publicase este proyecto de reparcelación, pero lo que no dijeron es que por qué no se lo pidieron al secretario. El secretario está ahí para que tú le pidas, y si hay un informe de un cargo de confianza, lo mínimo que tienes que hacer es decir: señor secretario, esto cumple el procedimiento, haga un informe. No se lo pidieron. Entonces lo que dicen: no hay informes en contra, pero vosotros no buscasteis los informes que te hubieran dado la seguridad de que eso tenía el procedimiento correcto. Así perpetuaron el que Plaza de España, y el a punto de ser vendida, fuera una realidad. El séptimo es: honrarás al partido y a tu líder sobre todas las cosas. Tenemos otro ejemplo claro de cómo el interés de los partidos es el que funciona y no el interés de los ciudadanos. Hace poco el gobierno nos dio la posibilidad de no pagar el préstamo de pago a proveedores que nos tiene concedidos durante 3 años, y lo que podíamos haber hecho es emplear 4,5 millones por esta iniciativa en el pueblo, para invertir en el municipio, para todos nuestros vecinos y nuestras vecinas, que por ejemplo tenemos los columbarios, las cenizas de los muertos de los vecinos, están todos en una sala juntos. Pues 4,5 millones que bloquearon nuestra propuesta y no han podido ser utilizados para nuestros vecinos y vecinas. Claro, nos dijeron: sí, hombre, para que os voten en el 2019, para que empleéis 4,5 millones en hacer obras y demás y que os voten en el 2019. Eso es el voto, eso es el bloqueo absoluto y el interés de mi partido para que no te voten a ti, me voten a mí, y el interés del municipio queda en último lugar. Después nos piden que hagamos cosas y que invertamos en el municipio, claro, que hagamos obras y demás, cuando bloquean la única posibilidad que tenemos de invertir. El octavo y último es: mentirás y manipularás por encima de todas las cosas. Han llegado al extremo de, y aquí tengo el ejemplo en mí misma, de que estoy imputada por luchar contra la corrupción en el caso de Plaza España, y ellos han mentido y han manipulado los documentos para que el juez piense otra cosa y yo pueda salir imputada, cuando yo lo que estamos haciendo es luchar contra la corrupción y en el caso de Plaza de España. Pero ya están diciendo, llevan meses diciendo, la alcaldesa imputada de Podemos. Pues después de todo esto, y durante mucho tiempo, si tú lo haces todos estos y cumples estos mandamientos fielmente, se da el caso de que una plaza pública, como pudiera ser la Cibeles, pero en este caso es la Plaza de España de San Fernando, ha estado a punto de ser vendida y faltan 120 millones que muy posiblemente tendrán que pagar los vecinos y vecinas de San Fernando. Entonces, nosotros lo que sí queremos es decir qué nos diferencia, porque somos muy distintos de toda esta casta. Los que hemos entrado en las instituciones hace 2 años y medio, básicamente no robamos, y básicamente con no robar ya no tenemos más que comprobar en todos los municipios. En Madrid, con Carmena, nosotros que hemos ahorrado, por ejemplo, 8 millones solo en un año, hemos ahorrado 8 millones de euros. Claro que las hemos tenido que emplear en pagar 16 millones de deudas de ellos absurdas, nunca para en beneficio de la gente. Entonces, ¿de dónde venimos? ¿Qué somos nosotros? Éramos nosotros activistas en la calle,
y ahora somos activistas institucionales. Esa es la gran diferencia con ellos. En nuestro caso, mis compañeros y yo venimos de la lucha en la calle, yo en mi caso, mi lucha en el 15M y después creando la oficina de vivienda contra los desahucios en Coslada y San Fernando, de lo que estamos muy orgullosos. Y muchos de mis compañeros vienen de la pelea en las calles. Consideramos además que es otra diferencia muy importante, que la política no es una profesión, sino un compromiso social. Eso es una diferencia muy importante porque ellos solo piensan en sillones. Y cuando tú tienes esa idea en la cabeza, vas a beneficiar al partido porque te tiene que apoyar en el año siguiente o en la legislatura siguiente. Y ellos lo que hicieron, por ejemplo, un claro ejemplo de que nosotros no estamos en esa clave, es que nosotros presentamos como primer partido de izquierdas la alcaldía, porque por delante estaba, nos había ganado el PP por 150 votos, pero dijimos que no íbamos a gobernar con nadie que ha cometido todas esas tropelías, que si no querían apoyarnos y que pudiera gobernar el PP o cualquier otro, que nosotros nos íbamos a la oposición. No tenemos esa ansiedad por los sillones ni por permanecer ahí. Entonces les descoloca mucho porque no jugamos con las reglas de su partido, en el juego no entramos. Entonces les descoloca porque no nos pueden sobornar, no nos pueden decir yo te voy a beneficiar en esto, cállate sobre esto y te voy a seguir apoyando para la siguiente legislatura. Nosotros ahí no caemos. ¿Y qué hemos hecho en este tiempo? Pues sobre todo que nos diferencia mucho de ellos. A pesar de todas las dificultades, porque nos dieron la investidura, pero jamás, desde el minuto uno hubo un apoyo. Al revés, todo han sido zancadillas. Hemos rendido cuentas, hemos hecho muchas asambleas vecinales para rendir cuentas a los vecinos. Y en la posición además de escuchar qué nos pedían y de intentar llevar todos esos requerimientos al ayuntamiento y poder realizarlo. El ahorro, como he dicho antes, porque sobre todo respetamos el dinero público. Es el dinero de los vecinos y vecinas, no es nuestro dinero. Y tenemos, nuestro objetivo siempre es que la decisión que tomemos sea en beneficio de la gente. Respetamos también a los profesionales de la administración pública. Nosotros tomamos decisiones políticas, pero siempre vamos a buscar el apoyo de los técnicos para que nos digan que eso se puede hacer legal y correctamente. No vamos a emplear atajos, sino que siempre con los técnicos municipales. Nos diferencia también la lucha por la igualdad de oportunidades en todos los aspectos de la institución. Una de nuestras banderas es el empoderamiento de las mujeres. Y para terminar, decir que ya lo he comentado antes, es muy importante para nosotros que el objetivo de todas nuestras decisiones y todo nuestro trabajo sea el interés de la gente de nuestro pueblo. Si tienes duda, es muy fácil, puedes equivocarte, por supuesto nos equivocamos muchísimo, tenemos además inexperiencia en la administración, pero si tú en cada decisión pones el objetivo en que beneficie a la mayoría de la gente de tu municipio, pocos errores graves vas a cometer. Ellos, como habéis visto antes, siempre su objetivo y sus decisiones van a ser en interés de su partido. Y estoy muy orgullosa porque para una consulta de una decisión importante que teníamos que tomar en el municipio, fuimos a un organismo pues supramunicipal. Y cuando contamos el problema que tenemos en nuestro municipio y la decisión tan importante que teníamos que tomar, lo primero que nos dijo, que era un representante de la COE al principio, pues decía, uff, pues fíjate, si queréis seguir ahí, vosotros tenéis que ser del agrado de todos los partidos, hoy por ti, mañana por mí, tendréis que negociar y estar a bien con todos y pensar que la solución tiene que ser que agrade a todos los partidos y demás. Entonces, claro, ya cuando terminó de hablar, lo que le dije, digo, es que una de las premisas que has dicho es que si queremos seguir ahí, y nosotros esa premisa no la tenemos, no queremos seguir ahí a toda costa. Con lo cual, nosotros lo que tenemos que hacer es lo correcto y en interés de nuestros vecinos y vecinas.
con lo cual esa premisa no vale, no estamos ahí. Entonces nos dijo, pues para alguien que quiere hacer medio bien las cosas, toma mi teléfono y tendrás nuestro apoyo. De lo cual nos sentimos muy, muy orgullosos y orgullosas. Y ahí está la clave. Gracias a todas y a todos.